El Partido Popular de Huelva ha convocado este martes al diálogo a todos los agentes políticos y sociales de la provincia para diseñar un plan estratégico contra el desempleo en Huelva. Es la propuesta del PP onubense a la petición del PSOE de que el Gobierno central ponga en marcha un plan especial de empleo en la provincia que complemente a los de la Junta y la Diputación Provincial. Desde el Partido Popular vamos a invitar a las administraciones, partidos políticos y agentes sociales para que todos nos sentemos en una misma mesa para buscar solución a los cientos de parados que en estos momentos existe en nuestra provincia. El PP ha convocado para ello al secretario general del PSOE en Huelva, Ignacio Caraballo, a Izquierda Unida, a los sindicatos, a la Federación Onubense de Empresarios, al delegado del Gobierno de la Junta y al subdelegado del Gobierno central. Es el momento de que dejemos la confrontación y nos sentemos para buscar una solución, ha dicho el presidente provincial del PP, Manuel Andrés González. Es necesario porque esa es la demanda que hay en estos momentos en la calle, que tanto los partidos políticos como las instituciones nos sentemos, dejemos la confrontación a un lado y hablemos de los verdaderos problemas que tiene esta provincia. El PP de Huelva defiende un esfuerzo tanto del Gobierno como de la Junta y la Diputación, si bien solo ha puesto peros al Ejecutivo andaluz y a la institución provincial. Sobre el primero, ha dicho que ha dejado de invertir 75 millones en Huelva, y sobre la Diputación ha dicho que es la institución onubense que menos invierte en empleo.